Tengo un campeonato del mundo en el 2011, el 1 de septiembre, si no me equivoco, en Corea. Ese va a ser mi máximo punto, o sea, el punto más alto, mi 100%. Tengo una Copa de Europa en el mes de mayo, en Portugal, y tengo el Campeonato de España en el mes de marzo, en Benicàssim. Bueno, durante la temporada voy a ir haciendo competiciones, sí que es cierto que este año me lo voy a tomar un poquito más light. Yo estoy haciendo unas 11 sesiones semanales y voy a bajar a 9. Necesito disminuir un poquito psicológicamente y físicamente porque quiero coger mucha fuerza para el 2012, que son los Juegos Olímpicos. He començat amb ganes, però molt a poc, perquè de fet aquesta temporada és molt llarga. Tenim l'objectiu principal és el Campionat del Món, que és a finals de l'agost. O sigui que ara de moment estem en pretemporada, estic entrenant només un cop al dia, acabant els estudis també, aprofitant, i ara de moment l'entrenament es basa en córrer, nedar i agafar molta força, i m'imagino que ja cap al gener, finals de desembre, ja comença a marxar una mica i ja hi ha l'objectiu més centrat. Las temporadas cada año se afrontan con muchas ganas, con ganas de triunfar, ¿sabes? De intentar hacer las cosas bien, que salgan los éxitos deportivos, intentar superarse cada día para llegar cada día más arriba en el rendimiento y en todo. O sea, creo que cada día trabajando se pueden conseguir las metas que cada uno desea. Con mucha fuerza y ánimo porque, bueno, es duro, pero bueno, con todas las competiciones que estoy llevando a cabo, de momento me están saliendo como espero, con las metas que me estoy poniendo y hasta donde quiero llegar, la verdad que bien. ¿Cómo afrontamos la temporada próxima? Sería ya cara de enero para empezar la Liga Nacional sobre marzo. Y bueno, la afrontamos muy optimistamente, ya que esperamos, intentaremos revalidar el título y hacer todo lo posible. Serà una mica dura perquè, per exemple, a Catalunya doncs, vindran campionats difícils, que encara no sabem les dates, però bueno, ara començarem a preparar i a nivell d'Espanya doncs, haurem de donar una mica més canya perquè aquest any he perdut la categoria i aquest any doncs, intentarem recuperar per estar entre els 25 millors pescadors d'Espanya.